ha permitido se adelante. Dado que estos permisos que otorga la permanente o las cámaras, a partir de este evento, a partir de esta votación, van a dejar de ser facultad del Poder Legislativo. Lo que muchos decían, la aprobación para que mexicanos pudieran ser permitidos para trabajar en embajadas extranjeras, en gobiernos extranjeros, usar y portar condecoraciones. Esta facultad que históricamente le había quedado reservada al Poder Legislativo desde la primera Constitución de 1824, ahora es cercenada. Por eso adelantan este trámite, porque enseguida vendrá la lectura y la declaratoria de las legislaturas que han aprobado esta reforma constitucional al artículo 37 de la Carta Magna. ¿Por qué nos oponemos nosotros? Porque es ir contra la historia lo que están aprobando. A pesar de que ya tuvo su discusión formal en ambas cámaras y en el Poder Legislativo de los estados, en su mayoría de congresos, nosotros mantenemos la posición de que es un error. Es un error el que el Poder Legislativo renuncie a aprobar el uso de condecoraciones y el permiso para que puedan trabajar con gobiernos extranjeros. Es más, en muchos países del mundo no solo conservan esta facultad en los congresos y en las asambleas parlamentarias, sino es causal de pérdida de ciudadanía en el caso de que se aprueben. Es decir, el ciudadano que no tenga la autorización del Poder Legislativo y acepte la condecoración de un gobierno extranjero, puede perder la ciudadanía. Es tan grave que ahora el Poder Legislativo no tendrá control de los ciudadanos a los que se les condecore o se les entreguen medallas por colaboracionismo con gobiernos extranjeros. Y es una facultad de control legislativo que ahora olímpicamente el Poder Legislativo renuncia de manera voluntaria. Estamos tratando ahora un tema trascendente, que finalmente el Poder Legislativo renuncia a sus facultades y genera una concentración de facultades desmedidas del Ejecutivo Federal, es decir, del Presidente de la República. ¿En qué régimen federal el Poder Legislativo renuncia a sus facultades para entregárselas a otro de los poderes, el Ejecutivo de la Nación? Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo y por eso vamos a insistir de que es una actitud incorrecta del Poder Legislativo y que lamentablemente este Congreso por ocasiones se convierte en una farsa y en un grupo de incondicionales y lambiscones del Ejecutivo Federal. No puede ser, permítanme decirles, es un error histórico ceder esta facultad al Ejecutivo. Y hoy que se da paso, es inscrito en el Diario de los Debates este error histórico de un Congreso pusilánime que cede sus facultades al Ejecutivo. Por esa razón, nosotros no estamos de acuerdo. Y este es el último debate, señoras y señores, el último debate que se dará sobre el uso de condecoraciones, medallas y permisos a ciudadanos mexicanos que se otorgan por gobiernos extranjeros aprobados por el Congreso de la Unión. Es el último ejercicio, es el último acto y por eso es histórico. A partir de este acto, todo será aprobado
por el Ejecutivo Federal. Qué pena y qué lástima me da pertenecer a este cuerpo tan dependiente y tan subordinado al Ejecutivo Federal.